Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colaboró en el rescate de un tiburón ballena que quedó varado en Ensenada de La Paz, Baja California Sur, y además le retiraron una red de pesca que traía en su cuerpo. El ejemplar de la especie Rincodon typus, de 7.5 metros de longitud, se acercó a la costa frente a las instalaciones del Centro de Investigación Biológica del Noreste, pero al bajar la marea se quedó varado en las aguas poco profundas del lugar. Para sacarlo, Esperaron aproximadamente una hora que subiera la marea. Se utilizaron tres embarcaciones menores tipo pangas y articuladas entre sí. Además le quitaron una pesada red de pesca de 6 pulgadas que tenía en su cuerpo. En las acciones también participaron integrantes de la red de atención a varamientos de mamíferos marinos para las costas de Baja California Sur, así como personal de la Secretaría de Marina, el Museo de la Ballena de la Paz, Tiburón Ballena México, prestadores de servicios turísticos y pescadores. El tiburón ballena presentaba cuatro heridas en la aleta dorsal, ocasionadas por propela de embarcación de gran tamaño, probablemente un yate de 50 pies de eslora, lo cual pudo haber ocurrido en las afueras de la Bahía de La Paz, donde circulan ese tipo de embarcaciones. Médicos veterinarios determinaron que las heridas no ponían en riesgo la vida del animal marino, un espécimen diferente al ejemplar Flavio que varó en días pasados frente a El Mogote. Notimex.